El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha inaugurado una exposición en Badajoz que lleva como rúbrica La Guardia Civil frente al terrorismo, por la libertad, por las víctimas, con la que se pretende rendir homenaje a las víctimas de la barbarie terrorista. Muy buenos días a todos. Hoy nos ha reunido aquí el sentimiento, un sentimiento profundo, sincero, lleno de dolor, pero también cargado de ilusión, de esperanza y sobre todo de infinito reconocimiento a todos aquellos, y digo a todos aquellos sin exclusión, que perdieron su vida en defensa de la paz, de la libertad y de la democracia. Para nosotros es un orgullo que con este acto de forma ciudadana comencemos lo que para nosotros van a ser unos días importantísimos, que es celebrar vuestra patrona a nivel nacional y celebrarlo en nuestra ciudad. Y estoy convencido que mis conciudadanos os van a poder expresar con la visita a esta exposición y con la participación en todos los actos del cariño que aquí sostiene a ambos colectivos. Yo quiero agradecer en primer lugar al Ayuntamiento de Badajoz la oportunidad que se nos ha brindado para celebrar estos actos conmemorativos de la Virgen del Pilar, el que podamos hallar, que nos podamos encontrar aquí inaugurando hoy esta exposición. Por eso, tantos militares, tantos guardias civiles, tantos policías nacionales, policías locales y ciudadanos de a pie han derramado su sangre por defender los principios constitucionales, por defender la España en la que vivimos y porque entre todos queremos una España en paz mirando hacia el futuro. La exposición cuenta con documentos audiovisuales de la lucha de la Guardia Civil contra el terrorismo, los medios de los que dispone y las consecuencias de los diferentes atentados ocurridos en la historia reciente. Está dividida en tres partes: el terrorismo y la Guardia Civil, la Guardia Civil frente al terrorismo y el triunfo de la democracia.